We're talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today is on my day to find you. Shine away. Oh, I'll be coming for your love, okay? Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Nacho Pozo y bienvenidos a este tutorial de Take On Me de Aja. Esta canción ganó la votación número 47 realizada en Patreon en el mes de mayo. Muchas gracias a todos los patrons que participaron y felicidades especiales a Alejandro Machini, que fue el ganador. Bien, lo que acaban de escuchar, gente, es un arreglo que escribí en partitura y que es un intermedio entre la versión original, es decir, la de 1985, el éxito, digamos, y la versión del MTV Unplugged, que es acústica y mucho más lenta. Estas dos versiones son muy pero muy diferentes, porque la del MTV es mucho más lenta y además está rearmonizada. Entonces lo que hice fue buscar un punto intermedio entre ambas, usé armonías de las dos versiones y también busqué un tempo intermedio para que no fuera tan rápida en la versión acústica con piano solo. Así que bueno, espero que les haya gustado, gente. Recuerden que si se quieren sumar a patreon.com/nachopozo, link en la descripción del video, van a poder acceder a los 5 beneficios, que son las votaciones mensuales, el acceso a la partitura, el acceso a la letra con el cifrado, al archivo MIDI y también a los archivos MP3. Muchas gracias, queridos patrons, por estar ahí mes a mes. Y bueno, síganme en las redes, estoy como Nacho Pozo Piano. Muchas gracias por estar ahí cada semana. Un abrazo grande y vamos con el tutorial. Bien, gente, acá tenemos la forma de la canción, la tonalidad es la mayor, el tempo es 164 BPM, pero la versión de estudio me parece que ronda los 168, el compás es 4 cuartos y bueno, vamos a tener varias partes para ver. Comencemos con la intro, tenemos el acorde de si menor y vamos a caer con manos juntas. Fa sostenido en derecha con dedo 4, si en izquierda. El do central es este.
Vamos a hacer dos veces el fa sostenido. Después re. Y después dos veces si en derecha. Pero junto con el refuerzo de la quinta, que es el fa sostenido. Bien. Luego sigue el segundo acorde, que es un mi mayor con bajo en sol sostenido. Cae primero el mi y después sol sostenido y mi. Aclaro que en la versión de estudio en realidad el bajo es en mi, pero en piano solo la verdad es que queda mejor con el bajo en sol sostenido. Bien, entonces tenemos mi, caen las dos notas, luego tocamos dos veces más este mi en derecha, luego dos sol sostenido, un la y un si. Entonces, ¿cómo nos queda el segundo acorde de esta intro? Bien, toco los dos primeros acordes. Bien. El tercer acorde es un la mayor, vamos a hacer manos juntas. La en derecha, en izquierda, la mi. Tres veces el la en derecha. Un, dos, tres, mi, re. Bien, luego tenemos el acorde de re mayor para ir terminando la primera línea. Cae fa sostenido primero, re en izquierda, otra vez fa sostenido y una vez más. Es decir que tenemos un total de tres fa sostenidos. Primero derecha, después izquierda y luego dos más. Bien. Finalmente tenemos la con bajo en do sostenido. Hacemos mi, mi, fa sostenido, mi, con el bajo en do sostenido. Bien, ese es el la con bajo en do sostenido. Y así concluye nuestra primera línea. Fíjense bien la rítmica, gente, van a tener que hacerlo de oído a esto. 1, 2, 3, va, ta, 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 ta. Vamos a tocar esto por dos. La primera línea se toca por dos. En la segunda línea tenemos un si menor otra vez. Mi con bajo en sol sostenido. Hacemos lo mismo. Es decir, en la segunda línea tenemos lo mismo en los dos primeros acordes. Luego tenemos un si menor 7. ¿Qué haríamos? Hacemos la, 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 junto con el si abajo. La, 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 fa sostenido, re, fa sostenido. Doble fa sostenido acá. Ta, 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 ta. Luego cae el bajo en mi, porque el último acorde es un mi mayor. Una vez el fa sostenido y otra vez más. Y después tres veces mi. Bien, últimos dos acordes serían así. Si menor 7. Mi. Bien, gente, en cuanto a la digitación, yo voy cambiando algunos dedos. Por ejemplo, en la primera línea tenemos. Hago dedo 3, y después dedo 2 y dedo 1. 3, 2, 1. Acá, si quieren, pueden alternar. Toda nota repetida en piano queda mejor o más expresiva muchas veces alternando los dedos. Obviamente esto se tiene que estudiar y no es absolutamente necesario que lo hagan. Bien, voy a tocar la intro completa, gente, entonces. Tenemos primera línea. Segunda línea.
Bien, gente. Aclaro que en la versión de estudio hay un acorde en la intro, ¿no? Un acorde antes de que empiece todo esto, que es este acorde. Es un si menor ad 9. Y después... Y después novena y séptima. Bien. Bien, gente, vamos a pasar a la parte A1. En esta parte A1 me basé en la versión Unplugged. ¿Qué es lo que pasa en la versión Unplugged? Tenemos una rearmonización que ahora la voy a ir explicando. Tenemos primero si menor. Cae el bajo en izquierda, en si. Luego fa sostenido en derecha y re. Finalizamos en si. Un ta-ta-ta. Y el ritmo es un ta-ta-ta. El segundo acorde es un mi con bajo en sol sostenido en away. Esto cae todo más a tierra. 1, 2, 3, cuá. Bajo en sol sostenido, luego mi abajo, mi arriba y si. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. Entonces, un ta ta ta, un ta ta ta. Un tu ta ta, un tu ta ta. 1, 2, 3, cuá. Acá contamos 4 en el fa sostenido menor. I don't know what. Y luego tenemos bajo en fa sostenido nuevamente porque no termina. Y el pulgar en derecha. Finalmente un la mayor en 6. Tocamos do sostenido junto con el la. Y mi abajo en derecha. Entonces 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. Bien, toco los dos primeros renglones que son iguales, gente. Tenemos, vamos a contarlo un poco más lento. 1, 2, 3, cuá, un tu ta ta, un ta ta ta, 1, 2, 3, cuá, un ta ta ta, un tu ta ta, un tu ta ta, 1, 2, 3, cuá, un ta ta ta. Vamos con la tercera línea, Shining Away. Hacemos lo mismo en el si menor. Pero en away tenemos un mi 7, tenemos la séptima. Aunque en la versión de estudio, gente, se escucha que un sintetizador mete la séptima todo el tiempo en los mi mayores, pero no importa. Sol sostenido, luego mi, si, re. Y luego mi otra vez. Un ta ta ta. Bien. I'll be coming for your love, okay. I'll be coming for your love, okay. Tenemos fa sostenido menor. Acá la canción gana cierta fuerza. Tenemos fa sostenido, la, do sostenido, fa sostenido en izquierda. Acá en manos juntas. Contamos dos. Un, dos, un, dos. Dos más con el pulgar. Un, dos, un, dos. Lo mismo con re. Fa sostenido, la, re. Re abajo. Un, dos, un, dos. ¿Cómo nos queda la tercera línea? Un, tu, ta, ta. Un, tu, ta, to. Un, dos, tres, cuá. 2, 3, 4. Bien, gente, voy a tocar la parte A1 completa. We're talking away. I don't know what I'm to say. Na 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 na, it's okay. Say enough to me. Na 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 na. Bien, gente, vamos con la parte B1 y acá también nos vamos a basar en la versión del MTV. Tenemos la mayor, la do sostenido mi, y en el bajo vamos a hacer el ritmo ta 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 3-3-2. 1-2-3-1-2-3-1-2-1-2-3-1-2-3-1. Take on me. Ta ta ta. Tenemos la mayor. Lo mismo con mi con bajo en sol sostenido. Si mi. Fa sostenido menor. En el fa sostenido menor vamos a hacer la do sostenido en derecha, en izquierda fa sostenido, caen manos juntas. Luego la, después tres notas en derecha, la do sostenido, fa sostenido. Ta, do, ta.
un fa sostenido más. Bien, hasta el momento. Fíjense que en el fa sostenido menor el ritmo se pone más cuadrado, ¿no? 1, 2, 3, 4, directamente. Luego tenemos dos tiempos más del fa sostenido menor. Hacemos el bajo, la, y después mi con bajo en sol sostenido, si, mi en derecha junto con sol sostenido en izquierda, seguido de sol sostenido. Bien, entonces la primera línea de la parte B1 nos queda. Bien, en la segunda línea tenemos lo mismo en el La mayor. Y luego tenemos un Do sostenido menor, Sol sostenido, Do sostenido Mi, Do sostenido en el bajo, mismo ritmo, ta, ta, ta. Fa sostenido menor, hacemos lo mismo de antes. Es decir, manos juntas, la, derecha con tres notas y fa sostenido abajo otra vez. Y en el final también. Es decir que en el segundo renglón únicamente variamos el segundo acorde. Segundo renglón. Bien. Tercer renglón, tenemos la mayor. Vamos a hacer la do sostenido mi, la en el bajo y vamos a hacer el ritmo más cuadrado. Ta, ta, ca. Y acá viene una armonía que únicamente aparece en el MTV Unplugged, que es este acorde. Do sostenido mayor con bajo en fa, en B. La bemol o sol sostenido en realidad. Do sostenido, sol sostenido y la tercera bajo, fa. Que en realidad teóricamente sería mi sostenido, pero no importa. Dos veces la derecha y pulgar en fa. Ta, ta, ca. Entonces. Bien. En gon sería la do sostenido, la. Fa sostenido en el bajo. Ta, ta, ca. Mismo acompañamiento de antes. Arpegio hacia abajo. De re sus dos. La, mi, re, la. Y contamos cuatro. Un, dos, tres, cua. Bien, cuatro primeros acordes de la tercera línea. In a day or two. Bien, en two tenemos una cadencia que es la, mi con bajo en sol sostenido, re y mi. Vamos a hacer primero doble quinto en la y la. Después tenemos mi en izquierda y doble pulgar, la y do sostenido. ¿Con qué ritmo hacemos? Ta ta ta, sería ta 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 ta. Y después el mi en derecha. Y el ritmo sería ta ca ta ta, ta ca ta ta, ta ca ta ta. Bien, luego tenemos mi con bajo en sol sostenido. Vamos a hacer mucho más cuadrado el acompañamiento. Ta ca ta. Sería si y sol sostenido, ambas notas con quintos en las manos. Después dedo 2 en mi, manos juntas, si, mi en derecha, sol sostenido en izquierda. Tacata 1, 2, 3, 4. Entonces tacatata, tacata. Ahora vamos a repetir el mismo ritmo en el re. Sería dedo 4 ahora en derecha, quinto en izquierda en re. Después la, doble pulgar, en este caso re con fa sostenido. Taca ta ta. Y después la en derecha. Taca ta ta. Y finalmente mi mayor con un dos, un dos. Tenemos sol sostenido, mi en derecha. Y en izquierda hacemos dos tiempos de mi abajo, dos tiempos de mi arriba. Un dos, un dos. Entonces tanto el re como el mi mayor al final de toda esta parte B1 nos quedan. Ta, 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 ta. Bien, ¿cómo nos quedarían los últimos cuatro acordes? Bien.
Vamos a tocar la parte B1 completa, gente, a velocidad lenta. Sería. Bien, gente, a esta parte A2 la hice basándome en la versión original, la de 1985, le puse más energía y las armonías de esta misma versión. Vamos a comenzar con un arpegio de si menor, re, fa sostenido, re, arpegio rápido y quinto en si. Después tenemos fa sostenido, si. Después re en derecha. Ta, ca, ta, ta. Ta, después fa sostenido. Y un si más en izquierda. Ta ca ta 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 ta. Ta ca ta 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 ta. Ese es el ritmo. Bien. Luego tenemos el acorde de mi con bajo en sol sostenido en 6. Tenemos el mismo ritmo prácticamente, caen manos juntas, 1 y 2 en si mi en derecha, en izquierda sol sostenido. Caen juntas. Después, mi con 2, sol sostenido con 1. Si arriba, si abajo con derecha y mi en el centro. Ta ca ta 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 ta. Ta ca ta 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 ta. Entonces tenemos rítmicamente primeros dos acordes. Ta ca ta 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 ta. Ta ca ta 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 ta. Bien. Hay un acorde que lo hice diferente en realidad a la versión de estudio, que es este acorde. Este acorde en realidad tiene bajo en mi, pero la verdad es que en la versión de piano queda mucho mejor hacer el sol sostenido. Bien, entonces. Luego tenemos la mayor en odds. Caen manos juntas, 1 y 2 en do sostenido mi. Quinto en la. Ta ca ta. Después mi y la. Ta ca ta. Y después cae esta sexta que es do sostenido la. Ta ca ta tan tan. Y un mi. Ta ca ta tan tan. Ta ca ta tan tan. Bien, ahora tenemos un re a 2. Battle B. Battle B. Vamos a hacer mi, fa sostenido la. En derecha, en izquierda, re y la. 1, 2, 1, 2. Y dos tiempos de la con bajo en do sostenido. Do sostenido la en izquierda, en derecha, mi la. 1, 2, 1, 2. Así concluye nuestro primer renglón, gente. Sería así. El segundo renglón nos va a quedar bastante parecido al primero, porque vamos a tener en el si menor el mismo arreglo. Y en el mi con bajo en sol sostenido decidí variar. Vamos a hacer lo mismo en las primeras tres notas. Ta, ca, ta, pero ahora vamos a hacer si, si, mi, si, con derecha. Tu, ta, ta, tum. Ta, ca, ta, tu, ta, ta, tum. Esa es la variante del segundo renglón. En el segundo acorde. Ta ca ta 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 ca ta ca ta tu ta ta tu. Bien. Luego tenemos en slowly un la mayor y vamos a hacer lo mismo que en el primer renglón. Ta ca ta tan tan. Ta ca ta tan tan. Y finalmente en OK vamos a tener un re a 2. Vamos a hacer este arreglo apoyándonos en la segunda y yendo a la tercera del acorde, muy blusero. Dedo 2 y 5 en mi la. Vamos a hacer 3 y 1 acá en izquierda esta quinta, re la. Después fa sostenido y un la más en izquierda. Ese es el acorde de re a 2 en la palabra live. Y en OK tenemos un la con bajo en do sostenido y hacemos do sostenido la en izquierda.
izquierda, mi en derecha, con dos. Después, la A y un la más en izquierda. Fíjense la rítmica de estos últimos dos acordes del segundo renglón. Ta-ka-ta, ta-ka-ta. Bien, toco el segundo renglón completo, gente. Ta-ka-ta-ta-ta-ta, ta-ka-ta-tu, ta-ta-tum, ta-ka-ta-tan-tan, ta-ka-tum, ta-ta-tum. En el tercer renglón decidí agregarle una oncena al si menor, lo cual queda muy interesante. Si menor 7 ad 11. Vamos a tener re y mi en derecha con 1 y 2. En izquierda, mismo arpegio. Y después hacemos re y la. Taca ta tan ta tan mi re. Taca ta tan mi re. Ese sería el primer acorde de nuestra tercera línea. Say after me. Vamos a hacer ahora un mi con bajo en sol sostenido. 1 y 2 en derecha en si mi, en izquierda sol sostenido. Después reforzamos con mi y sol sostenido en izquierda. Taca, ta. Ahora las tres notas a la vez en derecha, si mi si. Después si abajo en derecha, la y sol sostenido. Taca ta tan tu ta ta taca ta tan tu ta ta. ¿Cómo nos quedan los dos primeros acordes del tercer renglón entonces? Taca ta tan ta tan taca ta tan tu ta ta. Bien. Luego tenemos el acorde de fa sostenido menor y vamos a caer acá. La do sostenido, la en derecha, en izquierda, quinto en fa sostenido. Después do sostenido, fa sostenido. Luego otra vez la derecha. Ta ca ta ta. La do sostenido. Ta ca ta 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 ta. Y un dedo 2 en izquierda como para anticipar el acorde que sigue, porque después abrimos la mano y caemos en el re. Ta ca ta 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 ta. Y finalmente un re sus dos en safe. Tenemos la, re, mi, la. Y contamos. Un, dos, un, dos. Entonces. Taca, ta, 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 ta. Bien. Toco el cuarto renglón completo a velocidad un poco más lenta. Taca, ta, 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 ta. Taca, ta, ta. Bien, gente, tocamos la parte A2 completa, primera línea. Pasemos a la parte B2. Vamos a tener un La mayor y cuatro bajos con octava en La. La do sostenido en mi en derecha. Lo mismo en Mi con bajo en Sol sostenido. Tenemos Si Mi y cuatro Sol sostenidos en izquierda. En Mi tenemos Fa sostenido menor. Lo vamos a hacer con La do sostenido en derecha. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a imitar al coro que hace Take on me. Vamos a hacer. Caen manos juntas. Primero la, re, mi en derecha. Junto con el re en izquierda. Porque el re va a ser los cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Caen juntas. Cae la derecha, la izquierda, perdón. Otra vez. Y ahora hacemos el re normal con la, re, fa sostenido. Ta. Ahora cae el bajo por tercera vez. Luego la. Y caen juntas al final. Con la re en mi en derecha.
Bien, primera línea de la parte B2. Bien, gente, el segundo renglón nos va a quedar igual al primero. Solo que en el fa sostenido menor vamos a agregar una nota más, que es esta, el fa sostenido. Lo demás queda igual. Y ahora vamos con la tercera línea. Tenemos la mayor, la do sostenido mi, un bajo esta vez nada más. Otra vez la derecha. Ta, 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 ca. Y doble pulgar. La y la. Ta, 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 ca. Bien, ahora la armonía original de la canción sería do sostenido menor con bajo en sol sostenido, do sostenido mi, sol sostenido. Ta, 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 ca. Mismo acompañamiento, juntas, derecha, pulgar, pulgar. Luego hacemos lo mismo en el fa sostenido menor en gone. Do sostenido, fa sostenido, la, octava. Ta, 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 pulgar, pulgar. Después tenemos un re sus 2 y caemos con la, re, mi, la en derecha. Ta, 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 ta. Este ritmo hacemos. Caen juntas, derecha completa, otra vez. La y re. Ta, 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 ta. Bien, primeros 4 acordes de la tercera línea. In a day or two. Bien, en two tenemos un la mayor, la misma cadencia que habíamos hecho antes, pero con otro arreglo. Primero la octava en la, después las 4 notas de la mayor. Bueno, 4, está repetida la tónica, ¿no? La do sostenido, mi, la. Después pulgar en izquierda en la, pulgar en derecha en la y un pulgar más en izquierda. Un cha, un ta, tum. Un cha, un ta, tum. Luego tenemos mi con bajo en sol sostenido. Caemos con estas notas. Si, mi, si en derecha, octava en sol sostenido. Después si, mi y sol sostenido. ¿Con qué ritmo haríamos esto? Ta, 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 ta. Entonces, primeros 2 acordes de los 4 acordes finales en la palabra chu. Bien, en el re mayor, ante último acorde, vamos a hacer la misma rítmica que en el primer acorde. Que es bajo en re, re con 4 notas, re fa sostenido la re, pulgar, pulgar derecho, pulgar otra vez. Un cha, tu ta, tum. Y finalmente el mi mayor lo vamos a hacer con 4 notas, en derecha también, mi sol sostenido, si mi, octava en mi. Pues mi, sol sostenido. Ta, 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 un. Y un mi más en izquierda. Bien, toco los últimos 4 acordes en la palabra chu. Bien, gente, voy a tocar la parte B2 completa. Tenemos primera línea. Segunda línea. Cambia únicamente este acorde. Tercera línea. Bien, gente, inmediatamente pasamos a la parte C, que tiene una modulación. Se viene acá a un do sostenido menor 9. Vamos a tener re sostenido, mi, sol sostenido y el do central, pero do sostenido central, ¿no? Tenemos, contamos 2, 1, 2, 3, cua. Y después en el 3 cua hacemos las 3 notas otra vez y el si, que es la séptima. Tra, taca. Y después hacemos 2 veces más, digamos las 3 de arriba y la de abajo.
Entonces, ¿cómo nos queda el do sostenido menor 9, que dura dos compases? Por eso está el dividido. El dividido significa que tenemos cuatro tiempos más del mismo acorde. 1, 2, 3, cua. 1, 2, 3, cua. Así nos queda el primer acorde, fíjense bien. Ta, taca, taca, taca. Luego tenemos un sol mayor también de 8 tiempos. Vamos alternando re y sol junto con el si luego. Taca, taca. Pero en donde está el dividido haríamos una nota de paso que es el fa sostenido. Re fa sostenido, si otra vez y el mi. Taca, 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 ta. Bien, así nos queda el renglón número 1, gente, sería. Bien. El segundo renglón es un do sostenido menor 9 y vamos a hacer esto. Mi sol sostenido, re sostenido. Con do sostenido más grave ahora, con quinto. También arpegio veloz. Después mi sol sostenido, do sostenido y mi. Taca, taca. Bien, luego tenemos en donde está el dividido, digamos, siguientes cuatro tiempos. Sol sostenido, si y el do central. Y volvemos a las dos de arriba, siguiendo con el mi. ¿Cómo nos queda entonces el do sostenido menor 9 de la segunda línea? Bien, luego tenemos el sol mayor. Arpegiamos acá. Re, sol, re. Junto con esto. Después re. Después este tritono. Sol, do sostenido. Re. Taca, taca, ta. Y contamos dos en el sol, si. Un, dos, tres, cua. Un, dos. Y luego doble do sostenido, que es un anticipo del siguiente renglón. ¿Cómo nos queda la segunda línea entonces? La tercera línea comienza con un si menor. Octava, do sostenido, junto con el si. Luego nos vamos al re. Y después la izquierda rellena con fa sostenido con dos, si con una. Ta, ta, taca. Y después tenemos cuatro tiempos más. Un, dos, acá, junto con re fa sostenido. Y el la, otros dos tiempos. Un, dos, tres, cua. Entonces, ¿cómo nos queda el si menor de la tercera línea? Si contamos, nos queda 1, 2, 3, cua. 1, 2, 3, cua. Taca, taca, ta, ta. Eso sería. Taca, taca, ta, ta. Y luego tenemos un mi mayor al final de la tercera línea. Hacemos la si junto con el mi grave. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta. 1, 2, 3, cua. Y contamos 4 con mi sol sostenido, que sería el dividido final. Bien, así termina la tercera línea. Entonces, bien, la cuarta línea consiste simplemente en tocar la primera frase de la intro con derecha sola, que bueno, representa la armonía de si menor y de mi mayor, pero lo vamos a hacer con derecha sola. Vamos a hacer esto por dos. Primer acorde, si menor. Y ahí pasó el segundo acorde, que era el mi con bajo en sol sostenido. Y luego sigue otro si menor. Y el mi con bajo en sol sostenido. Entonces, resumiendo, la línea número 4 es tocar esto. Por 2. Es eso. Bien, vamos a tocar toda esta parte si completa, gente. Sería. Vamos a hacerla un poco lenta. Veníamos de acá.
segunda línea. Tercera línea. Cuarta. Bien, gente. Luego tenemos la inter, que va a ser igual a la intro. Después tenemos la parte A3, que va a ser igual a la parte A2. Es decir, a la parte que estaba basada en la versión de estudio, no la del Unplugged. Luego tenemos la parte B3. Bueno, la parte B3 va a ser igual a la parte B2, gente. La única diferencia es que no vamos a tener los acordes finales. No vamos a tener esto. Eso no va. Simplemente hacemos hasta el re sus 2, que era... Hacemos hasta ahí y nada más, gente. Pero bueno, es igual a la parte B2. Luego tenemos la coda, y esta coda sí que me basé en la versión del MTV Unplugged para hacerla. Vamos a hacer lo siguiente en la coda. La igual que el estribillo, pero ahora hacemos do sostenido menor. Tenemos la mayor, 1, 2, 3, coda en izquierda, do sostenido menor. 4 veces, fa sostenido menor. Y después tenemos la frase que hacíamos antes. Ta, tu, ta, tu, ta, que ya la expliqué. Al final de cada renglón, digamos, del estribillo B2. Entonces, la primera línea de la coda nos queda. Sería la parte que tire el agudo, ¿no? Vamos a ver si me sale. Y la... Y luego ya vamos llegando al final. Tenemos la mayor. Quedamos con manos juntas. La do sostenido mi, la en izquierda. Derecho otra vez, pulgar, pulgar. Armonía de el MTV Unplugged. Do sostenido con bajo en fa. De vuelta a la derecha. Luego pulgar, pulgar. Ta, 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 ca. Fíjense que estamos haciendo este acompañamiento. Derecha dos veces. Pulgar, pulgar. Ta, 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 ca. Ta, 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 ca. Después tenemos gone, fa sostenido menor. Lo mismo con la, do sostenido, fa sostenido. Ta, ta, pulgar, pulgar. Y ahora re sus 2. 1, 2, 3, 4. Contamos ahí. La, re, mi. Bien. ¿Cómo nos quedaría el segundo renglón? Ahora en 2 se va apagando la canción. Vamos a hacer simplemente acordes planchados prácticamente. Este acompañamiento vamos a hacer. La mayor cae dos veces. Y refuerza el pulgar al final. Ta, ta, ca. Después viene mi con bajo en sol sostenido. Hacemos lo mismo pero con estas notas. Sol sostenido, si, mi. Después sigue fa sostenido menor. Hacemos lo mismo también. Lado sostenido, fa sostenido en derecha, fa sostenido en izquierda. Ta, ta, ca, re sus 2. Así son los primeros 4 acordes. Ahora viene un la mayor otra vez. Mi con bajo en sol sostenido y en vez de ir al fa sostenido menor, planchamos en el re sus 2. Bien, toco la tercera línea completa, la mayor. Re sus 2. La mayor otra vez. Vamos bajando la velocidad y... Y acá hice una frase medio lidia. El arpegio y... Jugar con la cuarta aumentada del acorde queda bueno en este caso. Vamos a tocar la coda completa, gente, entonces. Coda completa.
navideña. Tercera línea. Bueno, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias a todos los patrons que participaron en la última votación. Y bueno, nos estamos viendo con otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.